Hello, hello, how are you? How are you today? Hi, teacher. Hi. How was your day? Hello. Hello. How was tired, bad woman. But nice. Excellent. That's good. It's getting to Friday. Do you work on the weekend or you rest on the weekend? I work on the weekend. You work on the weekend. Then there is no way to rest, right? Yeah, I work on the weekend too. I'm a little busy on the weekend. But no Sunday. Sunday definitely no. Sunday is for going to church, for going shopping, for rest. In my goodness, if I on Friday, Saturday is for eating pupusas. Every day is good for eating pupusas. Yes. Vamos a ver, ahí está. No está tan iluminati. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver. Let's check the attendance. ¿Qué tal de viento? Cuente. ¿Era por su casa? ¿Cómo está el viento? Aquí todo bien. No hay. No hay viento. Sí, yo ando hasta que ya me voy a rajar la boca por los vientos. En serio. Aquí me han estafado con el viento, no hay. No alcanzó a llegar hasta Huachapán, hombre, muy lejos. Así que no. Eso es, se quedó hasta ahí por Santana. Probablemente. ¿En Sonsonate hay viento? No, teacher. Tampoco, ah, pues no, se quedó antes. No, la estafa fue en general occidente. Sí, sí, sí. Teacher. Hola. My mother lives in San Vicente. In San Vicente, how do you say, llovió? It rained. It rained today. Yes. Well. Today, yes. It has been... Padre Santo, ya perdí a usted. ¿Qué? Good evening, teacher. Good evening. Ya le hizo caso a Walt. El tequila. Tequila. Fue muy poquito, me va a decir. Muy poquito tequila, ¿no? Un taponcito, no es fin. No, no es fin. Jarabe de morro, por supuesto. Ah. Está bueno. Yo le puedo ofrecer otro mejor. Ya sé yo. Ya sé. Yo haciendo la venta, ¿verdad? Ya, ya, yo puedo de cuáles me ofrecen ustedes. Sí, correcto. Lo que podría ocupar para cocinar el chompipe de diciembre. También. Vaya, vamos a ver. Ana Alicia. Here, Ana, Analicia, no, Angel, Benjamin no está, Carlos Ernesto, present teacher. Carolina. Present, teacher. Daniela, no here. David. Present, teacher. Edwin Orlando. Present. Nice. Grace.
Grace. Present, teacher. Excellent, Grace. I baby La Paz. Yes, Grace, present. Sí, Grace, ya le puse present. Aide, no here, Aide. Isabel. Ya lo vi. Present, teacher. Excellent. Jonathan. Presente, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Hoy sí ya llegó. No, hombre, aquí estoy todavía. Ay, Dios santo. No, hoy voy a estar escuchándole nada más, fíjense, porque sí voy hasta las 10 de la noche, entonces sí, se me va a hacer difícil ahora participar, pero aquí voy a estar escuchando. Ok, perfecto. Karen, Janet. Present, teacher. Excellent, Karen. Marina Vanessa. Presente, teacher. Nice. Marlene. Present, teacher. Nice, nice. Está haciendo calor, veo. Todos están así como que bien frescos. Sí, yo tenía calor temprano también. A veces a esta hora ya estoy con frío, pero no. Rosa Hilda. Present, teacher. Nice. Teresa de Jesús. Excelente. Y cada vez que paso aquí, ay, Walter. Mira, cada vez que paso por donde está Walter, ay, Walter, qué luxo. Vamos, Julio. Sí, hombre, culpa de los peces. Cabal. El mal agua. Yuri. Yuri, Yuri. Ay, Yuri, no va a estar. Aristides. Present, teacher. Okay. Brenda Chamilet. Luis Mauricio. Present, teacher. Teresa del Carmen. Y Teresa la perdimos. Pasado. También la perdimos igual que Walter. Yes, we lost her, teacher. Okay. You're getting reduced, chicos. You're getting reduced. Jancy, Catalina. Jancy. Ya vi que escribió por ahí. Pero tell me present, aunque esté escuchando, tiene que decirme present. Present, present, no present. Jansi, no está, ¿verdad? Hola, mira. Jansi tiene que decir present para que yo le pueda poner present. Voy para arriba. Yuri, no. Aide. Aide, no here. Daniela María. Dani. Benjamin. Ángel. Ana Alicia. Present. Alicia. Es que estábamos viendo una serie que la chica se llamaba Alicia. Alicia, le decían, es que era, quizás era española, sí. Pero le decían Alicia. Entonces ya me quedó la maña. Cada vez que digo Alicia, no digo Alicia, digo Alicia. Así es que le hemos cambiado el nombre. No es que así se diga en inglés, así se dice en español de España. Bueno, hoy vamos a tener imperatives, pero imperatives como para decir, para dar las directions. Para dar las directions, vamos a usar imperatives. Ahí está. Look at this map.
Are you good at reading maps? Are you good at reading maps? No, I'm not. Kind of. You know? Kind of. Yo menos. I get totally lost. That on the picture, it is Europe, I think. I think so. Espérenme que yo no sé por qué. Ah, ya sé qué pasó. Que como estaba ubicando el dibujito a la parte, me quedó todo. Todo chistoso. Todo. Vamos, vamos. Importante. Va, ahí está. Okay, so nobody's good at reading maps here? Kind of. If I give you a map, imagine you get to a new city and I give you a map of the city. Would you be able to go? It depends, teacher. It depends. If the map is from Waze, maybe I can. But if it's just a picture, maybe I can't. For example, lástima que yo mis mapas los dejé botados. But there were, for example, when you go to a city, you get to a hotel and they give you a map of the city, right? So in the map, they include the buses or subways or trains, whatever means of transportation that you can take in the area. And also they have the location of important places. So they tell you, okay, if you want to go to this place, you take this bus, because the bus will take you directly. So instead of telling you, go straight ahead, turn left, turn right, and whatever, they tell you, take the yellow bus, because you are not driving, you're going by bus, right? So it will depend on how you are moving, if you are traveling by bus, or if you are if you are the one driving, yes? But yeah, now let's see the next question. Do you usually ask for directions to locate places? Yes. I understand a little bit more if you say the proper name of the street and the location. If you say next to the red light in front of a green street, I don't understand. Exactly. And that's, so that means that in the Salvadorian way, it's not easy for you. Like the pitufos. Have you seen the pitufos? Allá por el palito de la flor amarilla. So that's the way, and that's the way we give directions, right? I remember I used to say, I live on a gate of this color, and in the entrance, there is a guava tree. And people were like, okay. And by the guava tree, they were directly to the place. And people, if you notice, people are always asking for some extra, how can we say, some extra clue, like Ana say, a la par del palito tal, in front of this. So we are always asking for some extra. Where is the entrance? What place is there by the entrance of your neighborhood? Yeah, or what is across or what is in front. So we are asking for something extra. But what about if you
don't get to a location, do you ask for directions? In my case, mm-hmm. in my case, teacher, it depends on the context. For example, here in Cincinnati, I can say that I know everywhere, but when I have to go to San Salvador to be located, I need ways. And then if I have to go, for example, to an appointment with any doctor, I tell the assistant that sent me the locate by WhatsApp. And then they send me the locate and I search for it on Waze, in Waze, and I can get there so easily because I can read the map from Waze. But because the application is leading me exactly to the point or the located that the other person has sent me. Mm-hmm. And it takes all the streets that you want, that you can take, right? And the ones that you will find with less cars too. So exactly, exactly. Definitely. So of course, in the past, we used to ask for directions. Now, no, we get any application. I remember once I was Googling, is there a gas station near here? So yeah, and there were like two in different directions. And I was like, okay, which is closer? That one, right? So life is easier now, right? So you can get the location of a place easily. Okay, are you good at giving directions? Because one thing is following the direction that somebody else is giving to you. But what about you giving directions to another person on how to get to a place? Teacher. Okay. Mm-hmm. Tell me. My cat. Oh, Anna. You go ahead. Go ahead. In my case, I have to get application in my phone because I am not living now in Santa Ana City, but I am working in here. When I am travel around Santa Ana town, I have to start with Waze application because I don't know the street, I don't know the ubication about some place. It's for that reason that I am to need Waze application. In my case, when people ask me for some direction, I am so very bad because I don't know many places in here. People are asking me, do you know where is Santa Ana Central Park? And I have to say, I don't know because I am not living here. It's the reason because I think that I am so very bad giving direction. Yeah, and it's not easy, right? It's not easy. So giving directions is not easy, and receiving directions and following them, it's not easy either. Unfortunately, we cannot listen to an audio of Waze here, but you can do it later, right? So you can try putting Waze in English just for fun, right? Just for fun. Later on, you can change the language and put it into Spanish whenever you want to get to a place. But practice just putting it in English and you will see how they give you the direction. Turn left, turn right, go straight. Tell me. Yes, in my case, Waze I have in English. Mm-hmm. In un inicio, how do you say? At the beginning? Beginning. And I don't understand nothing.
But before, after. After, I understand. For example, 200 meters, keep left, at your left, let's see. And they are always telling you where there is a gas station, right? So they, there is a gas station in 10 meters. I learned with ways to identify distance. Ways in El Salvador. I don't know how do you say it. It's not con, no, no es, siento que no es confiable todas las rutas. ¿Es más o no es? O sea, sí da a corta rutas y el tiempo que sale ahí, sí. Pero a veces por acortar mete en zonas peligrosas. O lo mete al tráfico. You know what happens? Is that it's old. It's not updated. It's not updated with the new streets. And as they don't know where what is dangerous and what is not. Because yeah, it's true. And it's very funny when you go out of the way, right? And Waze gets angry and tells you to go back, to come back. You say turn left again, and take the street and it turn left, and it's sending you back to the direction that it was sending you at the beginning that you said, no, I don't want to go that way because there is too much traffic. Right? So yeah, but it's a good way for you to practice imperatives. That's what we are going to be studying today. Imperatives on how to give directions, right? So it is very important, and that's what you're going to be using here when giving directions, right? Because you don't say you have, sometimes we say that, right? You have to go straight on the, and then you say the name of the street. But in some other cases, you only say go straight. And that is an imperative. Okay, now look at this. Here we have some prepositions that we are going to be using. Check next to. Right, we have next to, in front of, between, between, across the street. So there's one street here, across the street, one street here. With the street in the middle, you have one building here and the other building here, right? For example, okay. What is in front of the Intercontinental Hotel, if you know Metrocentro? What is in front or across from the Intercontinental Hotel? Metrocentro? Mm-hmm. AFP Company. Metrocentro, right? So you have Metrocentro is across from. ¿Por qué decimos across from y no in front? A ver, cuéntenme que eso ya lo estudiamos en el 1. ¿Por qué decimos across from y no in front of? Teacher. Because. In Spanish, porque se cruza la calle, how do you say? Because you have to cross the street, exactly, that's mm-hmm. the reason. Because you have to cross the street, right? So if you cross the street, if you have to cross the street, then you use a crossroad, right? Porque es el across the street. Right, across the street, so you have to cross the street
to get to the other place. Now, around the corner. So here is the corner. Where do you live? I live around the corner. So a la vuelta de la esquina. La esquina hasta acá. Va, aquí está la esquina. This is the corner. Si yo tengo acá, ya vamos a hacer un par de dibujitos locos, oyen, porque yo ahí sí prefiero irme a mano porque no soy muy ducha así como para estar dibujando en la compra. Vamos a ver, si aquí tenemos on the corner, ¿verdad? Este es on the corner. Pero como no vive aquí, sino que se viene acá. Around the corner. Around, o sea, después de la esquina, ¿verdad? That's around the corner. Que si está cabalito aquí, sería on the corner. Pero si está acá, around the corner. Okay? Now, on the right, right, left. Allá en el opuesto queda al revés, ¿verdad? Right, left. So you say on the right, on the left, on the right, on the left. Yes. Where do you have to cross? You're going to cross or you're going to turn, because that's the word you use. Turn, va acá y va a cruzar. Pero aquí no vamos a decir cruzar, porque cruzamos solamente acá, ¿verdad? Pero si va a dar la vuelta acá, vamos a decir turn. Turn on the right. Right, turn on the left. Yo vengo acá y voy a cruzar hacia la izquierda. Yo tengo problemas con esto en Spanish. En Spanish... De izquierda a derecha tengo que pensarlo dos veces. In English it is left and right. So aunque le diga otras cosas en español, siempre le voy a decir right o left. Oye, porque si no mi cerebro se pierde. Va. So you say turn, turn, left, turn, right, right, turn. Turn es esto. Justo este cruce que usted hace, cruza a la derecha o cruza a la izquierda. Las calles, yo jamás he entendido acá en San Salvador cuando van para arriba, van para abajo, mi lógica a veces es que es para arriba y me dicen, no, ahí es para abajo, entonces quién sabe. Pero, si es una subida es más fácil. Ahí... lo que usted va a hacer es que si es calle para abajo, va a ser down, y si no, va a ser up the street, o up the hill, right? Up the street, up the hill, down the street, down the hill. Tell me. Teacher, I heard that, for example, when you... The news say, en la carretera Los Choros, it was an accident, and they say, en el sentido que va de San Salvador a Occidente, or they say, in the way that, no sé cómo se dice, ¿verdad? From Santa Ana to San Salvador. In direction to. Ah, okay. In direction to. Or going to. Yeah. There is an accident on Los Chorros, ¿qué es? Boulevard, street, road. Carretera. Road, right, okay. Los Chorros road, that road. In direction to San Salvador. In direction to San Salvador, so that way you know which side is the problem. Mm-hmm. Now check. Aquí vamos a jugar de chibolitas y cuadritos. Vamos a hacer la blanca mejor. Vamos a ver. Ahí está.
Bye, check. Check, check. Borrador responde. Bye, check. If you have, vamos a ir jugando con una cajita y una bolita. Check. You say next. Aquí vamos a usar next. The box is next to the book. The ball is next to the ball. Right? The box is next to the ball. Ya allí no se quita la complicación de si está a la derecha o a la izquierda, está a la par. Right? Pero si usted quiere decir it's on the right. Where is it? It is on the right. Y cuando usted está dando, por ejemplo, la dirección, usted dice go straight. Ay, no sé por qué me llega olor a tierra. ¿No? Yo creo que me tiene la nariz tapada que me llega olor a tierra. ¿No? Bye. So you say, on the right. Where is the ball? Where is the ball? On the right. On the right, a la derecha. Ahora, where is the ball? La bola es la que nos va a ir moviendo hoy. Where is the ball? It is on the left. On the left. On the left. Now, where is the ball? Marina? Across from. It is across from. Okay. It is across from the box. Now, remember last course, I guess, it was that we were given the direction this way. Aquí está la box, and the ball is coming. ¿Cómo decíamos ahí? ¿Se acuerdan? Go. Ya les di copia, a ver. Completen la palabra. Go. Go. ¿Qué? Solo estoy a una letra go past. ¿Por qué? Porque la voz viene y ya se pasó de acá. Go past. Go past the box, right? Go past. O sea, ya más allá ya se pasó. Yes. Now check this. Vamos a agregar otra page para que no hacer mucho relajo acá. Check. When you have a street, sometimes the streets are straight. They go like this way. Sometimes they go like this. Que conste que una calle panda quiero hacer. They go like this.
no straight, right? Como que va para los planes. ¿Cómo decimos allí? ¿Sí? A ver, que la hice muy larga, no nos va a caber mucho. Es una calle más chiquita. Puede ser una calle, puede ser un río, puede ser lo que usted quiera. ¿Cómo daría la dirección allí? Go. Go up. No. Puede ser go up porque va para arriba, sí. Pero para el go up vamos a hacer una montañita. Vale, aquí sería, imagínense que después todavía la calle vuelve a cruzar. Aquí vamos a decir go along. Go along. ¿Por qué along? Because it's along. La calle no es recta. ¿Verdad? A lo largo de toda la calle. A lo largo. Entonces usted está dando una dirección a alguien y le dice, ok, go along. Go along. Y le da el nombre de la calle. Se va tú a lo largo de la... Díganme un nombre de una calle. Goalón Paseo General Escalón, por ejemplo. O Juan Pablo II. Goalón Juan Pablo II Avenida. A Juan Pablo, que es así, vea. Que por ratito va recta y después así. Goalón Juan Pablo II. Se va largo, a lo largo de toda la Juan Pablo, que si cruza, que si va recta, no importa. Usted va a lo largo de toda la calle. Right? Then you can use this when you're talking about a river or you're talking about a street. Si la calle es recta, voy a ver si me sale recta aquí. Más o menos. Okay. Si la calle es recta, entonces usted va a decir, go, ¿qué? ¿Cómo decimos? Straight. Go straight. Yes, go straight. Porque la calle va recta. Aquí la hice medio cruzada, pero va recta. Se dice go straight, ¿verdad? Go straight. Se va recto, váyase recto. ¿Y cómo le digo aquí que se vaya recto? No, ¿verdad? No es posible. Se va, si le digo váyase recto, se va a ir así como yo manejando el crazy taxi. Que me cruzo por los parques, los edificios, tirando a la gente, todo lado. No, no se puede ir, go straight. No es posible. Ya han jugado ese crazy taxi. Es triste. Right? Yes. Entonces, ¿no? Porque yo, I go straight and the street is like this, but I go straight, entonces me voy aquí. ¿Cómo es el otro color? Yo, si la calle es, ¿qué color? ¿Dónde estás, mouse? Ahí está. Si la calle no es recta y usted me dice, go straight. Teacher, go straight. Y yo sé, ¿por qué está cayendo? ¿Cómo me voy recto? O sea, me voy recto. Casi que me crucé todo. Me salí de la calle porque tengo que ir recto. Right? Porque no puedo decir go straight. In this case, I will go along. Right? Ahora, cuando tenemos una calle, una colina, right? Can be a hill, can be a mountain, can be a, yeah, a volcano, can you say? Up. Go up, right? Voy a saber con el que me gusta. Go up. Go up. Go up the hill. And on the other side. Go down. Go down. ¿Quién pierde el mouse? ¿Dónde anda? Sí. Ok, go down.
go down. Go down the hill. Go down. Go down the hill. Imagínense que tenemos un puente aquí. Aquí está la calle, o el río, whatever. And then hay un puente. Yo no soy muy buena para dibujar, pero that's the idea. Ahí está. Aquí va la calle y sale al otro lado. Then you say, go. Si usted va pasando, vamos a usar otro color. Si usted viene acá, va a ser go up o go over, sorry. Go over, that is go over. Go over, y eso lo vamos a usar cuando vamos sobre un bridge. Go over the bridge. Pero si usted va debajo, acá, entonces va a decir go under the bridge. Porque cuando usted está dando direcciones, tiene que señalar muchas veces si se va a ir por debajo, si se va a ir por arriba del bridge. Y cuando van para Sonsonate. No agarra la salida que es. Ya, ¿para dónde agarra, Aristide? Si no agarra, no toma la calle, ¿qué tiene que ser? ¿No? Se pierde, ¿verdad? You get lost. Ya nos hemos perdido. Para la vida street. Ajá. Ya nos hemos perdido, que de repente uno toma una calle que no era. Allí no era. Vaya, entonces check. Go over, go under. Y algunas veces tienen algo así como. ¿Cómo le llaman a esto? Curva. Giro en U. Ajá. Turning U. And if it is complete, vamos a hacerlo más rápido. And if it is complete. La rotonda, eh. Rotonda. Y aquí van todos los carros y para allá. Yo como que estoy dibujando un huevo estrellado. Aquí va una calle, por aquí va otra calle. Yo quiero borrar con el dedo. Vamos a hacer otra calle por acá. Acá viene una calle, otra calle, ¿verdad? Entonces esto nosotros le llamamos roundabout. Round, round, round. The roundabout. Le va a dar eso. Ya viene aquí. Right. At the roundabout. Ok. No sé si se les queda algún, ¿cómo se llama? Alguna preposición. ¿No? Cuando uno va a ingresar a un túnel, por ejemplo. Sería go under. Go under. O go in the tunnel. Go in. Uh-huh. Okay, va a entrar. Fíjense que a veces el cross está, por ejemplo, que a veces usted tiene que cruzar todo un puente. Entra aquí y sale al otro lado. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, usted tiene que decir go across. Go across o go through. ¿Por
que usted está entrando por un lado y saliendo por otro. Por ejemplo, en Metrocentro Santa Ana, San Miguel, todos los metrocentros que tienen entradas y salidas por todos lados. Usted puede entrar por un lado y salir por el otro. Y si usted de pasada lo va a agarrar, no va a ir en Go Shopping, sino que solo va a agarrar de pasada, puede entrar aquí, go through, y go out on the other side. ¿Verdad? Remember, aquí es going, going, go out. ¿Ya? Go in, go out. Go in, go out, go through. Y el que les decía antes, va de pasada, entonces go past. Go past. ¿Alguna preguntita acá? No, no question. Sí. Tell me, Carlos. Sí. Como lo de roundabout. Siempre que es un redondel. Sí, ese es un roundabout. Tiene otro nombre, no lo recuerdo ahorita. Tiene otro nombre también que se le puede dar. Vamos a ver si nos ayuda Inter. ¿Y el go through? ¿Cómo dijo que era? El go through es cuando usted entra por un lado y sale por otro. Pero no es necesariamente túnel. Es atravesar, como atravesar. Atravesar, exacto. Por ejemplo, ese se puede usar en dos, ya le digo. Se puede usar en diferentes contextos. Por ejemplo, Imagínese usted que entra un pájaro por la ventana. You say the bird went through the window. Right? The ghost crossed through the door. Ay, qué miedo. Va a través, ¿verdad? Y también se puede utilizar en el caso de si usted tiene que cruzar un centro comercial porque su parada de buses está al otro lado. ¿Verdad? Entonces, you go in here, you go through the whole mall, and you go out on the other side. Mm-hmm. Okay. Vamos a ver. El Collins dice que también el redondel se le puede llamar circle, roundabout o traffic circle. Cualquiera de los que usted quiera ocupar puede ser correcto. That's the circle o the roundabout. The bypass is similar around. El bypass, sí, prácticamente sí, porque estaría siempre, es como una vuelta, ¿verdad? Que da. Vamos a buscarlo acá. Bypass. Ok, ya creo que ya el nombre ya está en inglés. Vamos a ver, el bypass. Bypass, no es como carretera. I was just passing by, no, bypass. Como camino alterno. Uh-huh. People passing by. Teacher, ¿y el que le llaman freeway? That's a road. It's similar to a road. Pero acuérdese que el freeway es como una carretera así bien libre, sin semáforos, sin altos, sin nada. Para correr más. Para correr nunca más. Vamos a ver. ¿Qué otro nombre le dan al bypass, ¿no? ¿Verdad que así se llama? Aún nosotros así lo conocemos como bypass. Porque el bypass es, comprendo yo que es como entra aquí y va a salir en otro nivel. Ya no sale a la misma altura, mientras que el roundabout
está aquí y aquí está en el mismo nivel. Pero el bypass como que sube y sale en otro nivel, no sale a la misma altura de donde entró, ¿verdad? Entonces sería, ese sería una diferencia entre el bypass y el roundabout. El roundabout es un redondel. Es un redondel, por ejemplo, allá abajo por el Price Mart, que está abajo de Metrocentro, ahí está el redondel México. Vienen, se juntan cuatro calles, van a converger al redondel, ¿verdad? Pero están todas, las entradas están al mismo nivel, ninguna queda más arriba que otra. Entonces, en ese caso es un redondel, es un roundabout. Pero el bypass, usted entra en el nivel bajo y se va y va a salir más arriba. O entra arriba y puede ir a salir más abajo. Entonces, es como para saltarse en vez de cruzarse entre calles. Como está, por ejemplo, el... En el de Puerto de la Libertad. Ajá, exacto. Es como cortar la ruta, ¿no? Exacto, exacto. Porque ahí se tira por un lado, pero no... No está este cruce de, se salta este cruce de calle, te pasa por arriba o pasa por abajo. Entonces, esa es la diferencia entre el bypass y el roundabout. Mientras que el roundabout, no, el carro que viene aquí al redondel y el otro que viene aquí también se pueden juntar. ¿Verdad? Uh-huh. El bypass es como para desviarse. Exacto. El de Sonsonate, entonces sería un bypass también, ¿verdad? Donde se sube y se puede ir a perder, o puede llegar a la calle que quería ir, o se puede ir a otra, dependiendo a qué altura se cruzó. Uh-huh. A ver, now, remember we also have avenues, ya vamos a escribir eso en otra página. Vamos a ver, tenemos the avenue. ¿Qué más? Street. Boulevard. A boulevard. Blocks. Uh-huh. Boulevard. Uh-huh. Block. ¿Cuánto es un block? ¿Cuánto es un block? Una cuadra. Ajá, exacto. Prácticamente entre calle y calle, ¿verdad? Está un block del otro. ¿Qué más? Vamos a ver. We have avenue, street, boulevard. El freeway. Aquí no hay freeway, ¿verdad? Llegamos mucho a road, no a freeway. ¿O sí? ¿Qué me cuenta? No, aquí no hay. ¿Los que manejan? No, vea que no. No. Qué chiquitas nuestras callecitas. No llegamos a freeway. Vaya, check. O colonia o... Colonia es como vecindario, sería neighborhood. El neighborhood, así, neighborhood. Neighborhood. Uh-huh. Neighborhood. Miren, ya estoy aprendiendo a escribir un poquito más. Teacher, have a question. Tell me, Rosy. Neighborhood es colonia. ¿Y barrio, cuál sería la traducción? Es que todos, fíjense, colonia, vecindario, barrio, se van a neighborhood. Que al final es el vecindario, ¿verdad? Es el neighborhood. Porque es la zona donde usted vive y donde tiene a sus vecinos. Y a la hora, por ejemplo, en nosotros, acá en El Salvador, cuando vamos a dar una dirección, no la vamos a traducir. Imagínese que usted dice... Yo vivo en la colonia Miramonte. Tradúzcala. ¿Cómo diría?
I live in Miramonte neighborhood. Ajá, en Miramonte neighborhood. No puede decir in the Viewmont neighborhood. Se va a mandar a perder a quien mande a buscarla. En la vista hermosa. In the beautiful view. Where do you live? I live in the beautiful view. Y la van a andar buscando y no lo va a encontrar. Anyways, lo va a ubicar. ¿Verdad? Porque los nombres de los lugares no los podemos traducir. ¿Ok? Entonces, cuando usted va a dar su dirección, no traduce. Por ejemplo, en Soyapango, que hay gente que dice Soyacity, Soyapango, City, y tiene que decir I live in Soyapango, no I live in Soyapango City. Ya se sabe que Soyapango es una ciudad. ¿Verdad? Entonces, solamente lo que traduce usted es el yo vivo, I live, y el resto de la dirección se queda en español. Porque si no, vamos a buscar la dirección y no va a ver, no la va a encontrar. Por eso la mayoría de direcciones que usted encuentra cuando le estamos dando clases así de direcciones, son direcciones en inglés. De lugares de otros países donde las direcciones son en inglés. ¿Verdad? La Maple Street es bien famosa para dar direcciones. La Maple Street, saber dónde queda. Pero es una de las direcciones así como más comunes en cualquier libro de inglés donde está dando direcciones, se encuentra la Maple Street. ¿Verdad? Entonces, y es precisamente por eso, porque nosotros no traducimos, no se pueden traducir las direcciones. Es como que usted quiera traducir el nombre propio de alguien. Nosotros así, de pura manía, que decimos David en vez de David, pero los nombres propios no los podemos traducir. ¿Verdad? Se quedan. Que no, yo diría que mi nombre es I am the Ho, pero no. ¿Verdad? En la traducción. Así es que ahí sí nos quedamos. En español. Chao, Carlos. Dice que también, bueno, me pasó a mí, pues, pero en Estados Unidos, que todas las calles secundarias o ya de colonias tienen, antes del nombre, tienen, por ejemplo, la abreviación como de doctor, DR. No puede ser la calle doctor, ¿verdad? Pero después averigüé y es Drive. Washington Drive. Póngale Drive Maple o algo así. Y hay otra abreviación también que se confunde con otra. Otro, pero suelen tener esas abreviaciones en algunas calles. O tienen números. O tienen números con el nombre, llevan un 7, como 5 números. También es parte. Ya esa es parte de la nomenclatura que ellos tienen y su forma de dar la dirección. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si usted va a Guatemala, la dirección en Guatemala no es igual que la dirección aquí en Salvador. Bueno, vaya a Santa Tecla. Y ya va a ver que definitivamente las direcciones en Santa Tecla no las puede seguir igual que en San Salvador o que en cualquier otro departamento. Son totalmente diferentes. Una calle va aquí, póngale, que va a esta calle, acá. Pero de repente, aquí no hay división, es solo para un lado, pero de repente otro carro le aparece aquí porque él va para acá y usted sigue y ahí se le murió su calle y para dónde agarró. Así pasa, y si no, pregúnteme ahí a Ángel. Ángel. Nos perdió Ángel. Entonces, es cuestión de nomenclaturas. Entonces, ahí es bien importante el saber, por ejemplo, la gente que vive en Santa Tecla ya sabe que esta calle viene aquí y aquí agarra para abajo, porque si usted sigue ya se va en sentido contrario. Porque aquí viene otro que va a cruzar para acá. Y que si este sigue aquí, también va a ir en sentido contrario, porque aquí se le acabó la calle, al que iba para allá y al que venía para acá.
Por cierto, el Waze a veces lo mete a uno en calle en sentido contrario. Sentido contrario también. Ajá. Sí, no, no se puede confiar uno en That's why it's very important that you learn to read the streets, right? And how to give the directions and how to follow them. Vaya, vamos a ver. Hoy que ya tienen todo el vocabulary, vamos a trabajar con este mapita. But you're going attendance, to... teacher. ¿Qué? El corazón. Uy, sí. Bueno, vámonos a la attendance. Y después vamos a ver lo del map. Let's see, Alicia. Alicia. Present, teacher. Y ahí estaba Ángel y se me escondió, no me quiso decir de las calles en Santa Tecla. Ya va a ver, oye. Aquí estoy, aquí estoy. Vaya, Ana. Ana. Present, teacher. Excelente, Ángel. Present. Benjamin. Y Benjamin no here. Carlos, Ernesto. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Carolina, Daniela María. Present, teacher. Excellent. David. Present, teacher. Edwin Orlando. Present. Grace Mitchell. Grace Grace. Present, teacher. Nice. Aide. Aide de La Paz. Aide, hello. Present, teacher. Es que me cuesta. El micrófono. Isabel. Isabel. Present, teacher. Nice. Aide, póngase el nombre completo, que solo le aparece Aide Santos. ¿Qué será? Para la cuestión de la... De la... Johnson. Presente, teacher. Karen. Present, teacher. Yuri. Marina. Presente, teacher. Marlene. Present, teacher. Hi, teacher. Sorry. Present, teacher. Rosailda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Presente, teacher. Walter Magia. Yuri. Sorry, Yuri. Me había saltado como a 5 personas. Present, teacher. Ya casi estoy llegando a casa. Excelente. Ok. Aristides. Present, teacher. El micrófono, Yuri. Perdón. Teresa del Carmen. Yancy, present. Teacher, I listen to you. Luis Mauricio, dije yo. Ah, okay, present. Barbarita. No, it's the music. Oh, yeah, you got singing. I listen to the music. And you got love. Yancy. Era para que se relajaran un rato. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Yancy, tell me present. Ah, pues sí. Vaya. Hoy me dijo, no sé dónde cambiar el nombre, teacher, la verdad. Ahí da la par de la camarita. Benjamin. Estoy. Vaya, Benjamin. Es que tarde, pero aquí estoy. Más vale tarde que nunca, dice el dicho. ¿Verdad? Vaya, los voy a mandar a trabajar en el mapa, chicos. What you're going to do there is take turns to read the directions. Okay?
So read the directions. Hey, se me ha encogido la cabeza, creo. Vaya. Take turns to read the directions. And then you label the places. Va a estar así un ratito porque eso lo terminan en lo que visito un par de grupitos. Yo. Vamos a ver. I'm going to send you in groups of 3, 3 por 7, 21. Hola, tablas. Vaya, there you go. Ready? Ready? What? Excuse me. Ya, pero está molestando. Vea qué barbaridad. Vaya, you're going to go complete the map. Ya le voy a enseñar cuál map. Check the map, this one. You read the directions and then you write the names of each of the places. Where is the hotel? Where is the gas station? Where is the bank? Where is the ATM? ¿Qué es ATM? Cajero. Cajeros. Cajero automático, cabal, que le da pista. Ahí está. And the restaurant. So you have to read the directions and write the names to each of them. Ready? Yes. Ready. Perfect. There you go. Try to join. Y me acuerdo cómo se llama este compañero, pero son demasiado rápidos. Ah, ya, ya. O sea, sí, es que como ellos ya saben, hay como tres ahí que pueden hablar con Ana. Sí, el que trabaja ahí en Payless. No sé quién es, pero hay uno de ellos que también habla rápido. Sí. Vamos, vamos, tanto. You can do it too. Yes, teacher, yes, vamos, solo quiero. Estoy buscando el manual. You can do it too. No la habíamos visto, teacher. Hello, teacher, hello. Hello. Teacher, can you enable the share screen, please? Yes. Puedo compartir. Se puede. Ah, no. El hotel. Ready. 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 Okay. Vaya, y lo que vamos a hacer es que the hotel is across the street. Uy, ¿y cómo sabemos que es del otro lado? O sea, tenemos que ubicarlo. We can use this street. Yeah. Espérame. Voy a poner aquí con ustedes mejor. For example, the hotel is across the street. Maybe este. Put the hotel. Se ve el puntero. Sí, sí, sí. Sí. Ahí en ese cuadro que lo tenía, en ese recuadro donde lo tenía. Ajá. Viendo que es así, ¿verdad? A la par de ese cuadrado es que usted va a poner hotel, el hotel. Ajá, espera. En ese recuadro, en ese rectángulo rojo. O sea, aquí. Ah, no. No, aquí. Ahí. Este. Ajá, lo que pasa es que quería. Ahí a la parte en la herramienta de escritura, a la par. Este. Eso. Así que me olvido. Hotel. Me va a poner hotel. Ya doy comida ya. The gas station is around the corner. Sería que está cruzando la esquina. Probablemente es. ¿Puedo poner en la puerta?
Sí. ¿Cómo podemos poner? Se le puede escribir. Me abruma eso. Sí. Ah, ya le di el lápiz. Porque escribir, sí, pero solo con el lapicito, nada más. No se puede con. Bueno, bueno. Cuando dice poco, ¿qué será? Me abruma la tecnología. No, ¿verdad, teacher? Que sí se puede con el programa. Y con en PDF puede escribir. Y aparece una AB. Es más del teléfono, lo estoy compartiendo, solamente ir a bolígrafo. Ah, sí, póngalo con el culito. No, gracias, te lo dejo. Andrea, that would be left. ATM is down the street on the right. Maybe this is the bank and this is the ATM. Teacher, help us. Yes. Oh, sorry, teacher. Would you mind helping us? It was polite. Ay, that reminds me of them. Vamos a ver, the hotel is across the street. This is the hotel. Turn on the left. Aha, the gas station is around the corner. This is the corner. What could be to the right or to the left? Otro primero y después ven para el gas station. The bank is next to the gas station. I think that is the bank because it's next to the other thing, other place. Uh-huh. The ATM is down the street on the right. Pero aquí ve en la cajita donde así como han puesto el hotel es donde va a poner el nombre. Ah, okay. So this is the bank. No. This is gas station. This is bank. Exactly. Because remember the gas station is around the corner. Yes. Right? Nice. Hello, teacher. Hi. La finish. Let's see. Teacher, we think that is okay, but can you make a review if ya le eché el ojo, sí, también. Así. Okay, the view fast. Yeah. Escaneé. Nice. Vaya. Vamos a ver. Les falta un poquito a los demás, pero ya casi. Ya me los llevo en un ratito. Ok, gracias, teacher. Okay. Entonces, el banco es el que está al lado, el cuadrado de al lado. Ajá. A un lado de la gasolinera. Sí. Es el banco. De ahí este es el gas. Sí. Gas station. Sí. Y después dice, the ATM is down the street on the right. On the right. A la derecha. Down. Abajo de la calle, en la derecha. Ajá.
pero ¿qué es abajo ahí? Porque para mí es para arriba. ¿Eh? Sí, es cierto. Yo lo veo que es para arriba, pero no sé. Se ve que está arriba. Okay. Here, I think. Here is the person. Across the street is the hotel. So, around the corner is the gas station. Next to the gas station is the bank. In that direction, it has to be down the street. Down the street. On left, the restaurant, and on right, the ATM. I think that. Am I wrong, teacher? Gas station, bank, restaurant, ATM. No, that's correct. Okay, so I am. Good. I thought the one that is given the address was right here, but you say the truth, because he said turn to ¿cómo decía? Around the corner. Around the corner. Uh-huh. Very good. And what do you believe, Rosa Hilda? Yes, Rosita, you have to tell us in English, remember? let me tell you, Anna. Yesterday, she told me that it was a challenge working with me because I tried that my partners improve their English because I like to speak in English with them. And she told me that it was a challenge working with me. And so she has accepted that challenge. So today she has to tell us her opinion in English. So tell us, Rosita. Go ahead. Okay. I think the same with seeing Aristides. The person que está dando la dirección, the person. No, Rosita. No, it's in English. Rosita, take the remote and show us. Take the remote control and show us. Can you delete what I have done so Rosita can show us her opinion? Okay, dice. Okay. Porque la teacher explicaba que había una de las preguntas esas, de una de las oraciones, perdón, que teníamos que agregarle el you. Hola, teacher. Estaba explicándole a Karen de que en la tarea, en la tarea de la plataforma de la clase de ayer, que varios habíamos tenido problemas. Entonces que había una que había que ponerle como que completar toda la oración, vea, no solamente ponerle el sujeto solo a una, a la número 4. Ajá, y luego completar como le decía, la estructura, vea. Con solo el pedacito que le faltaba en el espacio. Ajá, cabal. La de hoy es igual, solo una palabra tienen que poner. Sí, yo ya las tengo. Ah, ok. Sí, ahí estuve viendo varios días hecha. Qué bueno. Se adelantaron, teacher. Y que fíjese que en el trabajo me quedó chance, porque no tenía mucho. Y entonces me puse a hacerlo y dije, no, mejor lo termino. Dije. Pues si uno no sabe cómo va a estar después. Uh-huh. Ajá. Y en esa del going to, como yo la había hecho y no habíamos visto la clase. Y le escribo a mi hermana y le digo, ayúdame que yo no sé cómo es esta cosa. Ay, no. Así que, ay, la otra que me ayudó fue en la de honestly, no sé qué. Honestly. Ah, de values. Ajá, ese. Values. En ese me ayudaron también. Porque yo le decía, yo le pongo la palabra y no me sale. Y yo bien mencilia porque le había puesto mayúsculas. Todo en mayúscula.
Y si lo pone todo en mayúscula, se lo toma mal. Ajá, me lo pone mal y decía, ¿y por qué me sale malo? Y le mando la foto a mi hermana y me dice, niña, ¿no ves que no es inicio de oración? Tenés que ponerlo normal. Y yo, Detalles, le hubiera dicho detalles. Detalles, sí. You finished, right? Sí, sí, ya terminamos. Sí, sí. Ok, me lo llevo. Hi, Jancy. I have to go back to my your map. Ya no me puede mandar. ¿Y no la puede ver allí en el libro? Teacher, lo dejé hablando. Sin querer presioné salirme. But everybody will come now, don't worry. They will be here in 13 seconds. Ahí vienen, chacas. Ok, bueno. Let's see. The hotel is across the street, right? The hotel is across the street. The gas station is around the corner. Where is the gas station? Station is right there. Here. Where you, right. Gas station. Okay, the bank is next to the gas station. Can I write it down, teacher? Sure. Okay, sure. I think it is right here. Okay, perfect. The ATM is down the street on the right. Where is the ATM? Who wants to write it? Can I? Across from gas station. I'm using the pen, teacher. I'm reading what Anna wrote in the group. Yes, I want it, and you, usted no me mandó de regreso, ¿por qué? No podía. Ya no, cuando ya los he llamado, ya no los puedo reenviar de regreso, porque ya están así viniendo. Yes, teacher, you take Anna. You took Anna. Anna se quedó perdida en el limbo. Un tiempo. She came directly. Vaya, where is the ATM? Who wants to grab the ATM? The ATM is down the street on the right. Can I, teacher? Sure. The restaurant is down the street on the left. Where is the restaurant? Can I write it down? Sure, go ahead. Is easier to say the ATM is in, across from gas station. Across from the gas station and across from the restaurant, right? Exactly. Well, you imagine if you had gotten the direction, the gas station is across from the hotel.
That would have been very easy to answer. Right? The gas station is across from the hotel. Okay, nice. Nice, nice. I'm going to take you to the manual. Check this. You have go. Go straight, go straight, go past, turn left, turn right, go up, go down the street, go up the street, go down the street, walk down. Cuando usted le dan la dirección, si se han fijado, no es lo mismo cuando usted se va a ir en carro que cuando se va a ir a pie, ¿verdad? Entonces, aún en el verbo cambia. Por ejemplo, si yo le digo go up the street o go down the street, puede ir en carro, puede ir a pie, no hay problema. Pero si le digo walk, es que usted va a pie, right? Go down the street. Go on for 2 blocks, o sea, siga, right? Siga por 2 cuadras. Go on for 2 blocks. Take the first left. Usted va acá. Aquí hay otra calle también donde usted va a cruzar. Pero como lo que yo le estoy diciendo es que tome la primera. El primer cruce, ¿verdad? Take the first left. O take the first right. Entonces ahí depende cuál es la calle que quiero. Pero si yo le digo, ok, go straight ahead. Ahead significa hacia adelante, right? Go straight ahead and take the first left. Que usted viene recto. Imagínese que viene desde por allá porque no había cruz. Hay calles así, ¿verdad? Entonces, usted viene desde acá, go straight ahead, and then take the first left. Take the first left. Acá, esta es la primera salida. Usted toma la primera salida, a la izquierda. Right? That would be the address here. Go straight ahead, and take the first left. Or go straight ahead and take the first right. Any question there? Yes. Ahora cheque. Damos esta preguntita. Do the phrases, these phrases, have a subject? Do these phrases have a subject? No. No, ¿verdad? No tienen subject. So we have here, no. Use a verb without a personal pronoun to give directions. Porque cuando damos direcciones usamos imperatives. ¿Ya? Y como los imperatives no ocupan subject. Entonces, esto, por ejemplo, en la tarea que ustedes tienen que hacer en la plataforma hoy, le piden que usted complete la oración y la va a completar con un imperative. Ahí lo que tiene que acordarse es que el imperative no es una oración, es una orden. Y como orden no lleva sujeto, porque el sujeto está implícito. Cuando usted le dice a alguien, ok, bueno, Carlos, go straight ahead and take the first left.
pero cuando yo digo, ok, Carlos, no estoy usando a Carlos como sujeto. El sujeto es you, ¿verdad? El sujeto es you y está implícito. Y como yo le estoy dando a él la dirección de cómo va a llegar, no necesito, ok, Carlos, you take, no necesita usar sujeto, entonces no ocupa, ¿verdad? Entonces, un imperative es una orden que no lleva subject. ¿Ya? Ahí no hay subject. Now check. No sé si tienen aquí alguna pregunta. Question. ¿No? Voy a borrar esto. Una question, todavía simulando, procesando. Vale. Check. Vamos a hacer. Vamos a hacer una. Aún. Aquí nomás. Pache. Como no tienen pregunta, ¿verdad? Yo lo veo que no tienen pregunta. Sí, como no tienen preguntas, vamos a trabajar. Check. You're going to be asking for directions. Como ya hoy ya tienen el mapita este, ya está completo con los nombres de los lugares. Ustedes pueden utilizar ese mismo mapa o, como dice aquí, dibujarse su propio mapa. Right. Ya diría que mejor se dibuje en su propio mapa. Ya tenemos justo media hora. Tienen suficiente tiempo para dibujar su mapa. Acá. Check. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5 places. You have an ATM. Son los mismos lugares que están allá, pero usted los va a ubicar donde quiera. No en los lugares que ya están dados. An ATM, a bank, a gas station, a restaurant, and a hotel. Si se fijan, son exactamente los mismos lugares, ¿verdad? Entonces, lo que usted va a hacer acá es dibujar, ubicar los 5 lugares dentro del mapa y de allí van a hacer mini conversations like this one, pidiéndole a su compañero, porque como cada quien va a hacer su mapa, entonces usted le va a preguntar, good morning, could you give me directions to the nearest hotel? Entonces su compañero le muestra el mapa y le dice, ok, good morning, sure. Walk down the street and turn left. Oh, of course, sure. Go down the street and turn right. Ahí depende dónde a usted se le ocurre poner el mapa. ¿Ok? Entonces, primero hagan el mapa. Lo pueden hacer como equipo si quieren. Primero hagan el mapa. Ubiquen los 5 lugares esto dentro del mapa. Para que después practiquen las conversaciones preguntándose dónde están cada uno de los lugares. ¿Cómo llega? Right? Could you give me directions to the nearest hotel? Esta es la model conversation que van a usar. Yes? Could you give me directions to the nearest hotel? And the other will say, good morning, sure. Walk up the street and turn left. Right? Or go straight ahead on the Maple Street. And then turn right on the first, right? Or then take the first right. ¿Qué van a utilizar? Esta conversación modelo, estas direcciones, o estas frases con imperatives, van a usar imperatives, y estos 5 lugares. Any question? No, yes. No? No questions?
Vaya, y como para apoyo, para que se den apoyo moral y apoyo de todo tipo, los voy a mandar en tríos, ¿verdad? Entonces, como son 5 conversacioncitas, en una vez se puede preguntar uno, responde el otro, pregunta aquí, responde. Así se toman turnos para hablar los 3. Ready? Any questions? No questions? No questions. Lo voy a mover. Oh, creo que vamos a ver. Bueno, me quedan 2 parejas, pero creo que ya salimos, ¿verdad? 2 parejas. Va, allá vamos. Join, join. Que empezaba a querer hacer el mapa. Ah, ¿ya lo empezó? No, ahorita lo quiero empezar a hacer. You can share the screen. You can share the screen and work together. Voy a empezar a hacerlo. Vaya, está bien. Miss,
But this could be the bank. Mm-hmm. Okay. So now we are going to locate the places. Espérame que no puedo, no sé por qué. No sé por qué no se quita. So, este, where do we are at the, for example, at the restaurant. And we are going to give the address, thinking that we are in the restaurant. This will be our punto de referencia. Your point. Our point. So we are here in the restaurant. No, none. Okay, I am here. Daniela. So the questions, do you have the example of the dialogue? No. Quiero ver. Ay, Dios. Because if I move the I will paste it in the chat. Oh, thank you. Sí, no, eso no le tome. But we can start, for example, if I am in the at the restaurant and I am going to ask you, Daniela, can you help me? Where is the bank? The bank is... You are next to me. Hi, teacher. Hello. Estamos armando el mapito ahorita, pusimos las imágenes. Cabal, a mí se me había ocurrido eso de cortar las imágenes e irlas a pegar. Sí, entonces ahora vamos a hacer la callecita. Vamos a ver, y si la llamamos. Vamos a hacerla para acá para mientras. Y la vamos a ordenar posterior a que hagamos la calle. Acá me quedaste con la que mi agua que está rica. Podemos. Vaya, podemos jugar si gustan, que estás en las calles. Okay. Les voy a decir, por ejemplo, comenzaría yo porque yo sé que estoy perdido. Hello. Hola, teacher. Hello. Hello. Good morning. Could you ubicarme, ¿cómo se dice, teacher? Es lo que quiere que hagan por usted. Que me ayuden a ubicarme
en algunos lugares. Entonces, could you help me locate? Could you help me, locate with the some places? Some places. Sin el with. Okay. En la coma. Locate. Locate in the? In the some place. No, locate. Quítele la de a locate. Could you help me locate some places? Some places. Unido. No, separado. Some places. Okay. Aquí me va a decir. Ah, aquí le voy a preguntar. What's yours? Como son dos, ¿verdad? What's your name? Así sería. Yo. ¿El nombre de quién quiere saber? De los dos, tanto de Yuri como de Benjamín. Entonces pregúntele el nombre. ¿Y para qué le va a preguntar el nombre si solo quiere que le den la dirección? Ah, para que no me asalten. Porque estoy perdido. Ay, no. Esta ocurrencia a mí, ya vieron, si le dan el nombre ya no lo van a aceptar. Ah, sin nombre pues, de anónimo se van a quedar. Que sí. ¿Qué me va a decir Benjamín? Yeah. Of course. Of course. Ahí está. Where is the bank? The bank is. No, aquí lo vamos a hacer más polite. Could you tell me where the bank is? Ajá. Could you tell me? Where is the bank? No, please. Where the bank is. Where a bank is. Where the bank, the bank. ¿Cuál bank anda buscando? Yeah. O nos imaginamos que solo hay un banco en toda la ciudad. ¿Verdad? Vamos a poner el banco de. ¿De los qué? ¿De quién? De los trabajadores. The workers. Ah, ok. Please, ya sería fuera del signo de pregunta, ¿verdad? No, siempre dentro. Siempre dentro. Ok. The bank is across Benjamin's Street. Ahí está, ya ve. It is across Benjamin's Street. Very good, Benjamin. You know where is a. Así, mire, ya va a ver el nombre del hotel. Oh, look, I have a hotel. Silas Hotel. Okay, Judy, me ubica. Good, perdón, quiero ver. Bueno, que ahí no dice ni buenas tardes, ni buenos días, ni nada. ¿Cómo no? Ya le puse, ya. Es que le digo hello. Ajá. Hello. Pero es que ella quiere que le pongamos good morning, man. Vamos a poner good morning. Good morning, teacher. How are you? How are you? Very well. Se acuerda tan chiquito. Pero es que no me deja contestar, Ángel. Vaya, dele. Ok, sería. Good morning. Sure, well, down the street. They take the first left. Is. Ajá. To the left is a
sería take money. ¿Cuál es el medio? Sería between that and that and that situation. Teacher, una pregunta. En este caso, lo que queremos decirle, ¿dónde está el ATM? Where is the ATM? Ajá, entonces sería, could you give me the direction to the ATM? The ATM, that's okay. Entonces sería, walk the street and turn right. And para decirle... ¿Cuál calle? ¿Por qué? ¿Mande? ¿Cuál calle? Para que le diga, walk on... Maple Street, para que sepa su compañero en cuál calle ubicarse. Y lo otro es si walk up o walk down. Vaya, walk up on y le da el nombre de la calle. Ok. On the street. Vamos a colocarle un nombre. Es el Castillo, le vamos a poner como la compañera. Pues póngale walk up on Castillo Street. Ok. On Castillo Street. Castillo Street. Castillo. Yo tengo un hotel, right. Cuento. ¿Perdón? Tengo un hotel. Allá otro grupo me nombró un hotel. ¿En serio? Yeah. Así que I have a hotel. En este caso, le podríamos decir de Castillo Street and turn right para decirle entre el banco, bueno, doble a la derecha y para decirle está entre el banco y el gas station. Between the bank. It is the between the bank and the gas station. The gas station. It is between the bank and the gas station. Okay. It is. Y después it is on the right, it is on the left, a donde exactamente queda. It is between the bank, the gas station, and the gas station. Uy, se me perdió. El mouse se pierde, ¿verdad? Sí. Está bien lento. Esa podría ser una, ¿verdad? Thank you, no problem. Exactly, you have one there. Ok, entonces aquí le vamos a poner uno que se llame, en este caso, Castillo Street, ¿tendría que ser esta o esta? Puede ser cualquiera de las dos. Yo como que me está viendo. Esa, cabal, esa, donde va ahorita. Esa, ¿verdad? Castillo Street, sí. Uh-huh. Ajá. Pero le falta un detallito. Turn right, ¿a dónde va a cruzar a la de izquierda? ¿En la primera calle, en la segunda? Aunque bueno, solo hay una aquí, ¿verdad? Sí. Si fueran más, tendríamos que colocarla. Que decide on the first, on the second, on the third street. Ok, entonces aquí sería Castillo Street. Para detallarlo bien. Vamos a colocarle un color diferente. Thank you.
Así lo vamos a dejar. Ya me está costando bastante. Entonces, sí sería así, ¿verdad? De hecho, casi estoy. Exacto. It is between the bank and the gas station. Ok, ese sería el número uno. That's number one. Perfect. Faltan dos. Vaya. Teacher, we have some questions because give directions is a little tricky. I know. Okay, we have this map. We did it from zero, from the beginning. And, but I have a question here. I think that if you are this face, this yellow face, you are asking for where is the bank, so we put this, go on for two blocks and across the street from gas station. Okay. Here, I'm not sure about it. Go on for two blocks. Then go across the street. Go across then go across the street. That was missing. In front of the gas station. Go across the street in front of the gas station. Okay. In front of the gas station. Okay. Uh-huh. And the other one is this red face. It's asking for the nearest hotel. So we put this. Go ahead and take the first left. First left. Here is this red face. First left and then go straight. Until. Or okay, what? Go and take the first left. Quítele el AND y el D y le pone una coma. Ah. Y quítele, quiero ver, vaya, take the first left. Go straight and the hotel is on your right. Hotel is on your right between the restaurant and the gas station. Is on your right. On your right between the restaurant and the gas station. Okay. Okay, thank you, teacher. You're welcome. So, Karen, we have to practice. Vaya, espérame que hoy se voy a copiar. Okay, okay. Tú, porque no cambió, va. Hi, teacher. ¿Y usted hizo esta pantalla? Sí. Hi, teacher. Teacher está mala de la garganta, ¿verdad? Y más cree que como que he comido son popos, ando ahora toda ronca. Miren, no ha probado tomar tecitos de manzanilla. Hijo. No soy muy de té, pero cuando me agarra así, sí tomo. Así eso alivia un poco la alergia. Y si es una pequeñita infección, le ayuda también. Es que están arreglando unas cosas y a mí el olor a tierra mojada me da alergia. Toda la vida he sido así, que el olor a tierra mojada me da alergia. Entonces eso es por culpa de eso. Cuando llueve igual me da alergia. Me ando tosiendo o estornudando cuando llueve. Al olor a tierra mojada. Ya. Michelle, ya son las 10. Ya son las 10. Yo eso venía a ver, me lo voy a llevar ya. No se va a enamorar de nuestro croquis. Me gusta. Nice, nice.
Vamos a ver. Uy, ya perdí mi cuadrito. Nice, nice. Quiero ver si regresó Carlos. Estaba intentando una cosa. No, ah, sí, ahí. Here. Ya no pude regresar. Me imaginé. No. Ya ven, sí, estaba tratando de regresarse al grupo, una vez se vino, ¿verdad? Ya no se puede, cuando ya lo llamé, ya. Estaba probando ahí y me he salido solo. Estamos en limbo un ratito, teacher. ¿No? Haciendo experimentos. Haciendo experimentos. Sí. Me quedé en el limbo. No, con que yo no hallaba la cajita para salir, no, es que yo creo que se trabó por un ratito, me voy a quedar y le digo a Rosy, uy, ¿dónde está la cajita? No me puedo ir, me había quedado atrapada yo allá también, un grupo chiquito. Es que cuando lo manda en el grupo pequeño, le aparece de que se regrese y usted lo toca, la cajita se pasa a la parte donde está la grabación. No, hay un cuadrito. Lo que sucede es que cada vez que me voy a un grupo chiquito, me la pone así la cajita chiquita. Ajá, correcto. Así bien. Entonces, esa cajita, si usted toca alguna otra parte que no sea la cajita, pasa al lado de arriba, si no me equivoco, en la parte superior izquierda. Ajá, acaba la arriba, está el minimizar y el maximizar. Ajá, correcto. Pero ya lo había maximizado y no me podía salir. No se podía salir. Quizá porque estaban compartiendo pantalla, me había quedado yo, pues, ¿ya dónde está? Para que le di clic afuera. Se había enamorado de nuestro croquis, dice. Sí, pues, del mapa. Nice. Hey, congratulations. Very nice maps. I was watching the maps and the conversations. Para mañana. Los quiero escuchar hoy porque ni modo, ya no vamos. Pero mañana los quiero escuchar. Vamos a ver, Ana, Alicia. Present, teacher. Excellent. Angel. Present. Benjamin. Present. Carlos Ernesto. Present. Carolina. Present, teacher. Daniela. Present, teacher. David. Present, teacher. Edwin. Present. Grace. Grace. Present, teacher. Present. Es que estaba encendiendo la cámara. Okay. Pero present. Aide. Present, teacher. Isabel. Present, teacher. Okay. Jonathan. Present, teacher. Karen. Present. Present. Marina. Marina. Marina, Marina. ¿Dónde está Marina? Marlene. Present, teacher. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Yuri. Present, teacher. Aristides. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Teresa del Carmen. Yancy Catalina. Present, teacher. Excellent, bachas. Miren qué bonito que todos los que son están. Así me llega. Estemos todos.
Vamos a ver quién se queda conmigo. Veinticinco, Teresa de Jesús. Teresa. Bueno. See you, see you. Nos vemos. Tomorrow. See you tomorrow. Good night, everybody. See you Monday. I know tomorrow. Good night, teacher. Bueno, hasta luego. Good night. Bye. Bye, everyone. It's not Friday today. Yeah, it's a little Friday. No. Por eso casi no tiene mucho cabello, por mentir. Por eso no le dan días libres en el trabajo. Sí, cabal. Ya sabes, Rosy. Elisa. A Ricardo ya le habíamos dicho también. Night. Es un poquito dolor de cabeza, pero ni modo. Hay que aguantar un poco. Okay. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night, Chelsea. See you. ¿Y Teresa de Jesús? Se me fue.